pesos. La Dama Escarlata presenta La Dama Escarlata presenta a continuación La Muerta Enamorada por Théophile Gautier. Padre tiene curiosidad por saber si yo nunca he gustado el amor. Pues bien, sí. La mía es una historia singular y terrible, y aunque tenga ahora 70 años, soy siempre harto reacio a la idea de remover las cenizas de semejante recuerdo. Pero a usted no quiero rehusarle nada. En todo caso, nunca haría un relato de este género a un alma menos experta que la suya. Se trata de sucesos tan extraños que casi no me arriesgo a creer que me hayan ocurrido verdaderamente. El hecho es que me he encontrado por algo más de 3 años a merced de una ilusión diabólica. Yo, pobre sacerdote de campaña, he llevado todas las noches en sueño. Quiera Dios que solo haya sido un sueño. Una vida de sardanápalo. Me bastó echar una sola mirada, tal vez un tanto complacido, sobre una criatura de sexo femenino, para casi llevar mi alma a la pérdida. Pero por fortuna, al fin, con la ayuda de Dios y de mi santo patrono, logré expulsar al espíritu maligno que me poseía. Mi existencia, en cierto momento, se había complicado con una vida nocturna suplementaria y en completo contraste con la otra. Durante el día, era un cura casto, enteramente ocupado en plegarias y cosas santas. Pero de noche, apenas cerraba los ojos, me transformaba en un joven señor, fino conocedor de mujeres, perros y caballos, jugador de dados, bebedor, blasfemo, y cuando al alba me despertaba, la impresión que experimentaba era antes bien la de estar entonces durmiendo y soñar que hacía de sacerdote. De esa vida de sonámbulo me ha quedado el recuerdo, desgraciadamente indeleble, de palabras y objetos que nunca debía haber visto. Y aunque jamás haya salido de las paredes de mi presbiterio, se diría, sintiéndome hablar, que yo fuera en cambio un hombre corrido, que, después de haber aprovechado de todos los placeres que ofrece el mundo, se ha acercado a la religión para concluir en el seno de Dios su jornada demasiado turbulenta, y no el humilde seminarista que fui en realidad. Envejecido luego en una parroquia ignorada por la mayoría, perdida en el fondo de un bosque, donde nunca tuve ocasión de relacionarme con las cosas del siglo. Sí, he amado como quizá nadie en el mundo ha amado jamás, con un amor furioso, de tal modo violento, hasta maravillarme yo mismo de que mi corazón no haya reventado nunca con tensión semejante. ¡Ah! ¡Qué noches! ¡Qué noches! La vocación de hacerme sacerdote la había sentido desde la más tierna infancia, por lo que todos mis estudios fueron orientados a ese fin, y mi vida, hasta los 24 años, no fue sino un largo noviciado. Concluidos los estudios de teología y pasados todos los grados menores, mis superiores me consideraron digno, a pesar de mi extrema juventud, de trasponer el último y más temible umbral. Quedó establecido que yo sería ordenado sacerdote durante la semana de Pascua. Hasta entonces, nunca había estado fuera del recinto, que comprendía colegio y seminario.
Sabía vagamente que existía algo que respondía al nombre de mujer, pero nunca detuve mi pensamiento en aquello. Era de una inocencia perfecta. No lamentaba nada y no sentía, por eso, la menor vacilación ante el compromiso irrevocable que estaba por contraer. Me sentía lleno de regocijo e impaciencia. Creo que nunca novio alguno ha contado las horas que le separan de las bodas con ardor más febril que el mío. No podía siquiera dormir, excitado por la idea de que podría decir misa. Ser sacerdote no concebía nada más bello en el mundo. Me hubiera rehusado en convertirme en rey o poeta. Llegando el gran día, me dirigí hacia la iglesia con paso tan ligero que me parecía tener alas en la espalda. Me creía semejante a un ángel y me extrañaba el rostro sombrío y preocupado de mis compañeros porque éramos muchos los que debíamos recibir las órdenes. Había pasado la noche en plegaria y me encontraba en un estado de exaltación lindante con el éxtasis. El obispo, anciano venerable, me parecía Dios, en actitud de complacer su propia eternidad. A través de las bóvedas del templo, entreveía el cielo. Usted, hermano, conoce todos los detalles de la ceremonia: bendición, comunión, unción de la palma de las manos con el aceite de los catecúmenos, para terminar con el santo sacrificio, que se ofrece al unísono con el obispo. ¡Oh! ¡Cuánta razón tenía Job! ¡Cuán imprudente es no hacer un pacto anticipado con los propios ojos! Por azar, levanté de pronto la cabeza y, de golpe, vi ante mí, tan cercana que hubiera podido tocarla, aun cuando, en realidad, estuviera más bien lejos. Una joven mujer de rara belleza, vestida como una reina. Fue como si me cayeran escamas de los ojos. Experimenté la sensación de un ciego que recobra de improviso la vista. El obispo, tan esplendoroso hasta ese momento, se apagó inmediatamente. Los cirios empalidecieron en sus candelabros de oro, como las estrellas al sobrevenir la mañana. Y en toda la iglesia se hizo una tiniebla completa. La fascinadora criatura se destacaba de aquel escenario de sombra como una revelación divina. Parecía que se iluminara por sí sola y que ella misma fuera una fuente de luz. Bajé los párpados, decidido a no levantarlos nunca más, para sustraerme a toda sugestión que pudiera provenir del exterior. ¿Por qué? En realidad, me sentía siempre más desviado y sabía siempre menos lo que debía hacer. Un minuto después, reabrí los ojos porque, aún a través de las pestañas, la veía brillar en una penumbra enrojecida, como si estuviera mirando el sol. ¡Oh! ¡Cuán bella era! Los más grandes pintores, aun cuando tratan de hacer el retrato de la Virgen y buscan por eso representar un tipo ideal de belleza, no se acerca ni siquiera lejanamente a aquella fabulosa realidad. Ninguna paleta de pintor, ningún verso de poeta podría dar idea de ella. Yo no sé aún si la llama que la iluminaba procedía del cielo o del infierno, pero, de seguro, llegaba del uno ni del otro. A medida que la observaba, sentía abrirse en mis puertas de las que hasta entonces no sospechaba ni siquiera su posibilidad. Y la vida se me aparecía bajo una luz asaz diversa. Era como si naciera a una nueva existencia, a otro orden de ideas. Una espantosa angustia me oprimía el corazón. Y cada minuto que pasaba me parecía al mismo tiempo un segundo y un siglo. La ceremonia, sea como fuere, proseguía y me transportaba siempre más lejos de aquel mundo, cuya entrada asediaban furiosamente mis deseos recién nacidos. No obstante, en el momento fatal dije, ¿sí? Hubiera querido decir, no. Todo en mí se resbalaba y protestaba contra la violencia que mi lengua le estaba haciendo a mi alma.
Una fuerza oculta me arrancaba las palabras de la garganta. A pesar mío, algo igual debe acontecerle a las muchas niñas que van al altar con la firme resolución de rechazar al esposo que les ha sido impuesto de penosamente. Llegado el momento, ninguna realiza su propósito. Algo igual debe acontecerle a todas las pobres novicias que terminan tomando el velo, aun cuando estuvieran muy decididas a desgarrarlo en pedazos en el momento de los votos. No se osa hacer estallar escándalo semejante en presencia de todos, ni decepcionar la expectativa de tantas excelentes personas. Se adivina, tejida y concentrada en vuestra respuesta, toda la voluntad de cada uno de los presentes. Sus miradas fijas oprimen como una capa de plomo. Y además, cada cosa se halla tan perfectamente preparada, todo se halla tan bien dispuesto por anticipado, y parece tan evidentemente irrevocable, que cualquier reacción personal sucumbe bajo aquel peso enorme, y no puede sino ceder definitivamente. La mirada de la bella desconocida mudaba gradualmente de expresión a medida que la ceremonia continuaba. Al principio, tierna y acariciadora, se teñía más y más de una suerte de desdén y desaprobación, como expresando descontento por no haber sido escuchada. Hice un esfuerzo que en sí hubiera sido suficiente para mover una montaña, tratando de expresar en un grito mi voluntad de no hacerme sacerdote, pero nada logré. La lengua estaba pegada al paladar, y me fue imposible traducir mi intención con el más insignificante gesto negativo. Me encontraba, aunque despierto, en una suerte de pesadilla. Ella apareció sensible al martirio que yo estaba sufriendo, y como si quisiera alentarme, me lanzó una mirada llena de divinas promesas. Sus ojos eran un poema, de los que cada mirada constituía una canción. Era como si me dijera: si quisieras ser mío, yo te haría ciertamente más feliz que cuanto puede hacerte Dios en el paraíso. Los ángeles se sentirían envidiosos. Desgarra ese sudario fúnebre con el que están por cubrirte. Yo soy la belleza, la juventud, la vida. Ven a mí. Juntos seremos el amor. Nuestra existencia transcurrirá como un sueño y será solo un largo, eterno beso. Tira por tierra el vino del cáliz que te ofrecen y serás libre. Yo te guiaré hacia islas desconocidas. Dormirás sobre mi seno, en un lecho de oro macizo, bajo un baldaquín de plata, porque te amo y quiero arrebatarte a Dios, hacia el cual tantos nobles corazones derraman inútilmente torrentes de amor que ni siquiera llegan hasta él. Me parecería sentir estas palabras acompañadas por una música de infinita dulzura, porque su mirar tenía algo de sonoro, y las frases que sus bellísimos ojos me transmitían resonaban en lo profundo de mi corazón, como si una boca invisible me la soplara en el alma. Me sentía muy dispuesto a renunciar a Dios, pero entre tanto continuaba maquinalmente cumpliendo todas las formalidades del rito. La hermosa me echó una mirada tan suplicante como desesperada, que fue como si aguzadas hojas traspasaran mi corazón. Pero ahora estaba hecho. Era sacerdote. Creo que nunca rostro humano supo expresar angustia más desgarradora. La muchacha que ve caer a su lado al prometido, fulminado de improviso por un síncope, la madre que encuentra vacía la cuna de su niño, el avaro que encuentra una piedra en el sitio de su tesoro, el poeta que ha dejado caer en el fuego la única copia del manuscrito de su obra más importante, no tienen ciertamente una expresión más desolada e inconsolable. Se puso blanca como el mármol. Los bellísimos brazos se le cayeron a lo largo del cuerpo, apoyándose en un pilar, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. En cuanto a mí, estaba lívido.
la frente bañada de sudor más ardiente que el del Calvario. Me dirigí vacilante hacia la puerta de la iglesia. Me sofocaba. Las bóvedas me parecían aplastar mis espaldas. Me sentía como si debiera sostener yo solo el peso íntegro de la cúpula. Estaba por trasponer el umbral, cuando una mano aferró bruscamente la mía. Una mano de mujer. No la había tocado nunca. Era fría como la piel de una serpiente. Y sin embargo, me dejó una sensación ardorosa, como la marca de un hierro candente. Era ciertamente ella. «¡Desdichado! ¿Qué has hecho?», me susurró. Luego, desapareció entre el gentío. Pasó ante mí el viejo obispo. Me escrutó con aire severo. En efecto, mi continente debía parecer harto extraño. Palidecía y enrojecía de continuo. Y sin razón aparente, la cabeza me daba vueltas. Uno de mis compañeros tuvo piedad de mi estado y se tomó la molestia de acompañarme de nuevo. Solo, no hubiera encontrado ciertamente el camino del seminario. A la vuelta de una callejuela, mientras mi compañero miraba a otro lado, un pajecito negro, extrañamente vestido, se me acercó y sin detenerse, me entregó una pequeña cartera, preciosamente historiada, haciéndome seña de que la ocultara. La deslicé en la manga y no la saqué, sino cuando me volví a encontrar a solas en mi celda. Hice saltar la manilla. Dentro había nada más que dos hojitas de papel, con esas palabras: Clarimonda, Palacio Concini. Estaba tan poco informado, en esa época de las cosas del mundo, que nada sabía de Clarimonda. Si bien, a la redonda se hablase mucho de ella, y además ignoraba por completo dónde estaba el Palacio Concini. Hice mil conjeturas, una más desaforada que la otra. Pero, en verdad, lo que contaba para mí era lograr volver a verla, y me daba muy poca importancia a lo que ella fuera, gran dama o cortesana. Aquel amor recién nacido se había arraigado de manera indestructible, y ni siquiera pensé en la posibilidad de arrancarlo. Esa mujer me dominaba ahora completamente. Con una sola mirada había hecho de mí otro hombre. Besaba mi mano en el sitio en que ella la había rozado. Horas enteras repetía su nombre. No debía hacer más que cerrar los ojos para verla tan claramente como si en realidad estuviera presente. Y me repetía de continuo la palabra que ella pronunciaba en la puerta de la iglesia. «Desdichado, ¿qué has hecho?». Me daba cuenta del horror de mi situación y todos los aspectos más tristes de mi estado. Se me descubría con nitidez. Ser sacerdote quería decir permanecer casto, no hacer el amor, no cuidarse nunca del sexo ni de la edad, apartar los ojos de toda belleza, comportarse como un ciego, arrastrarse siempre en la sombra gélida de un claustro o de una iglesia, no tener contacto sino con moribundos, velar cadáveres de desconocidos y llevar siempre luto con esa sotana negra que, sin ningún cambio, podría servir muy bien además como sudario para envolverse en el ataúd. ¿Cómo hacer para ver nuevamente a Clarimonda? No hallaba ningún pretexto para salir del seminario, pues no tenía amistades en la ciudad. Además, ni siquiera debía quedarme en esos lugares. Antes esperaba que me destinaran a una parroquia. Intentaba arrancar las barras de mi ventana, pero estaba a una altura impresionante. Y además no tenía una escala de cuerdas. Por consiguiente, era inútil pensar en ello. Por otra parte, solo hubiera podido bajar de noche. ¿Y cómo habría podido salir de apuros en el dédalo de las calles que apenas conocía? Todas estas dificultades que, por otro lado, para otro, tal vez, hubieran sido insignificantes. Parecían insalvables al mísero seminarista recién nacido al amor, sin experiencia, sin dinero y sin ropas. ¡Ah! Si no hubiera sido sacerdote, habría podido verla todos los días. Habría sido su amante, su esposo. Me decía enceguecido cómo estaba. ¿Y en vez de encontrarme aquí, envuelto en este siniestro sudario?
Llevaría ropas de seda y velludo, cadena de oro, espada y pluma, como todos los perfectos caballeros. Mis cabellos, en vez de recibir la humillación de una ancha tonsura, se ondularían alrededor de mi cuello en un movimiento de rizos. Tendría hermosos bigotes untados. Sería un galán. En cambio, una sola hora pasada ante un altar, alguna media palabra articulada de mala gana había bastado para sacarme completamente del número de los vivos. Yo mismo había construido mi tumba. Yo mismo había echado el cerrojo de mi prisión. Me asomé a la ventana. El cielo estaba maravillosamente azul. Los árboles se habían puesto sus ropajes primaverales. La naturaleza resplandecía con un gozo que me parecía irónico. La plaza del lugar estaba llena de gente que iba y venía. Jóvenes parejas se dirigían, abrazadas, hacia la sombra de los jardines y los emparrados. Pasaban algunas comitivas, entre cantos y estribillos de bebedores. Tal movimiento, el ímpetu y la alegría general, hacían resaltar aún más, lastimosamente, mi lucha y mi soledad. No puedo soportar ese espectáculo. Cerré la ventana y me arrojé en la cama. Lleno el corazón de odio y celos irrefrenables, mordiendo mis dedos y el cobertor, como haría una tigresa con hambre de 3 días. No sé cuánto tiempo estuve así, pero mientras me resolvía en la cama con rabioso espasmo, vi de pronto al abad Serapión inmóvil en medio de la habitación, estudiándome atentamente. Tuve vergüenza de mí mismo y, dejando caer la cabeza sobre el pecho, me tapé los ojos con las manos. «Romualdo, amigo mío, te está ocurriendo algo anormal», me dijo apaciblemente Serapión. Luego de unos minutos de silencio, «tu conducta es en verdad inexplicable. Un ser pío, tranquilo y dulce como tú, se agita en su celda como una fiera. Cuídate, hermano, de no escuchar las sugestiones del diablo, porque el espíritu maligno, irritado por saberte desde ahora consagrado al Señor, te ronda y hace el último esfuerzo por atraerte hacia Él. En vez de dejarte abatir, querido Romualdo, hazte una hermosa coraza de plegarias y mortificaciones y combate con fuerza a tu enemigo. Solo así vencerás. La prueba es necesaria a la virtud. Las almas más aguerridas han padecido momentos semejantes. Reza, medita, ayuna. El espíritu maligno se batirá en retirada». El discurso del abad Serapión me ayudó a volver a encontrarme a mí mismo y a restituirme un poco de calma. «Venía a anunciarte tu nominación en la parroquia de C. Ha muerto el sacerdote que la tenía hasta ahora y el obispo te ha designado para sucederle. Encuéntrate listo mañana». Asentí con un movimiento de cabeza y el abad me dejó de nuevo solo. Abrí el misal y comencé a leer una plegaria, pero las palabras se me confundían ante los ojos y el libro se me deslizó de la mano sin que yo hiciera nada para retenerlo. «¿Partir mañana sin haberla visto de nuevo?» Agregar una ulterior imposibilidad a todas las que ya se interponían entre nosotros. Perder para siempre la esperanza de encontrarla, de no ser por milagro. ¿Y si le escribiera? ¿A quien jamás podía confiarme, vestido como lo estaba de los sacros paramentos? Experimenté una angustia indecible. Me volvió a la mente lo que el abad había dicho de los ardides del diablo. Lo raro de toda la aventura, la belleza sobrenatural de Clarimonda, el resplandor fosforescente de sus ojos, el tacto ardiente de sus manos, la turbación en que me sumiera, la transfiguración que en mí se había operado, mi devoción que se deshiciera en un instante. Todo probaba con claridad la presencia de Satanás. ¿Y acaso aquella sedeña mano no fuese sino el guante que recubría su garra? Estos pensamientos me provocaron un inmenso terror. Recogí el misal y torné a orar.
Al día siguiente, Serapión vino a buscarme. Dos mulas aguardaban en la puerta, con nuestros escasos bagajes. Recorriendo las calles de la ciudad, escrutaba ansiosamente cada ventana para ver si en ella aparecía Clarimonda. Pero todavía era muy temprano y la ciudad no había abierto aún los ojos. Mi mirada trataba de penetrar más allá de los cortinados que cubrían las ventanas de los palacios a lo largo de nuestro camino. Serapión debía sin duda atribuir este interés mío a la admiración por la elegante arquitectura de aquellos lugares, porque demoraba el paso de su cabalgadura para darme tiempo de ver todas las cosas. Llegamos al fin, a las puertas de la ciudad, y comenzamos a ascender a la colina. Desde la cima, me volví una última vez para ver de nuevo los lugares en que vivía Clarimonda. La sombra de una nube cubría toda la ciudad, los techos azules y rojos. Estaban dispersos en una media tinta general, sobre la que flotaban, con blancos copos de espuma, los humos de la mañana. Por un singular efecto óptico resaltaba, dorado por el único rayo de luz, un edificio que sobrepasaba en la altura a todas las construcciones cercanas, inmersas en la niebla, y, aunque se encontraba en realidad a más de una legua de nosotros, me parecía muy próximo y podía distinguir todos sus detalles. ¿Cuál es aquel palacio iluminado por el sol?, pregunté a Serapión. Se resguardó de la luz con la mano y me contestó: es el antiguo palacio que el príncipe Concini ha regalado a la cortesana Clarimonda. Parece que es teatro de orgías monstruosas. Justamente en aquel instante, fuese realidad o ilusión, me pareció advertir en la terraza una clara pequeña figura que resplandeció un segundo y enseguida se apagó. Era Clarimonda. ¿Sabía acaso que en ese mismo momento, desde lo alto de aquel áspero sendero que me alejaba aún más de ella, yo cubría con los ojos su casa, que un burlón juego de luces parecía poner al alcance de mi mano, casi invitándome a entrar en ella como señor? Ciertamente, ella debía saberlo. Su alma era demasiado afín a la mía para no sentir mis propias turbaciones. Y era de seguro este el sentimiento que la había incitado, aún envuelta en sus velos nocturnos, a salir a la terraza al comenzar la mañana. La sombra engulló también el palacio, quedándome delante solo un océano inmóvil de techos, además de los cuales no se distinguía sino una ondulación montañosa. Serapión estimuló a su mula y la mía la siguió. Una curva del sendero quitó para siempre de mi vista la ciudad de S, a la que no debía ya volver. Después de 3 días de camino, a través de campos asaz desolados, vimos apuntar el gallo de la cima del campanario de la iglesia, donde debía servir. Tras un sendero tortuoso rodeado de cabañas y corrales, nos encontramos ante el edificio, que no era de magnífico, un vestíbulo ornado con algunas nervaduras y 2 o 3 pilares de cerámica groseramente tallados, un techo de tejas y contrafuertes de arenisca, igual al de los pilares. Era todo. A la izquierda, el cementerio lleno de hierbas, con una gran cruz de hierro en el centro. A la derecha, a la sombra de la iglesia, el presbiterio, harto, desnudo y mísero. Era una casa de extrema sencillez, de una árida dignidad. Entramos, algunas gallinas picoteaban sobre la tierra, escasos granos de arena, acostumbradas aparentemente al negro hábito de los eclesiásticos. En nada se extrañaron con nuestra presencia y apenas se molestaron para dejarnos pasar. Un ladrido flojo y enmohecido se escuchó y vimos a un perro acercarse. El animal perteneció a mi predecesor. Tenía la mirada sin brillo, la pelambre gris y todos los síntomas de la más alta vejez que puede un perro alcanzar.
Con ternura lo acaricié, y él también se puso a caminar a mi lado, con un aire de inexpresable satisfacción. Una mujer, igualmente añosa, y que había sido la gobernanta del viejo cura, vino con prontitud a nuestro encuentro, y después de haberme hecho entrar en una sala baja, me preguntó si mi intención era conservarla. Le respondí que yo la conservaría conmigo, tanto a ella como al perro, y también a las gallinas, y a todo el mobiliario que su amo le había dejado a su muerte, lo que la hizo entrar en un estado de euforia. Por su parte, el abad Serapión pagó de inmediato el precio que ella pidió. Arreglada mi estancia, el abad Serapión regresó al seminario, por tanto quedé solo y sin más apoyo que el mío propio. El recuerdo de Clarimonda volvió a obsesionarme, y a pesar de los esfuerzos que hice por rechazarlo, no siempre lo logré. Una tarde, paseando entre la alameda, bordeada de boj del jardincillo, me pareció ver, a través de la enramada, una forma femenina que seguía todos mis movimientos y el destello entre el follaje de dos iris verdes de mar, pero no eran sino una ilusión, y tras pasar al otro lado de la alameda, no encontré nada más que la huella de un pie sobre la arena, tan breve que podía confundirse con la del pie de un niño. El jardín estaba rodeado por muy altas murallas. Registré todas las esquinas y rincones, mas no había nadie. Jamás pude explicarme tales circunstancias que, por lo demás, no fueron nada comparadas con los extraños acontecimientos que me debían ocurrir. Así viví más de un año, cumpliendo con exactitud las obligaciones de mi estado. Rezaba, ayunaba, consolaba y socorría a los enfermos. Daba limosna hasta quedarme solo con lo que satisfaciera mis necesidades fundamentales. Pero sentía en el fondo de mí una aridez extrema, y las fuentes de la gracia se mantuvieron secas para mí. No gozaba de esa satisfacción que otorga el cumplimiento de una santa misión. Mi ideal estaba más lejos, y las palabras de Clarimonda con frecuencia regresaban a mis labios, como un refrán involuntario. ¡Oh, hermano! Medita bien en esto. Por haber levantado una sola vez la vista hacia una mujer, por una falta tan ligera en apariencia, padecí durante muchos años la agitación más miserable. Mi vida se vio afectada para siempre. No me detendré más en esta serie de desafíos, y obré estas victorias interiores, seguidas siempre de las recaídas más profundas, y pasaré de inmediato a una circunstancia decisiva. Una noche, tocaron con violencia a la puerta. La vieja ama de llaves fue a abrir, y un hombre de piel morena, ricamente vestido, se recortó en el umbral. Algo en su aspecto atemorizó al principio a la anciana, pero el hombre la tranquilizó y le dijo que había venido a buscarme para una tarea que incumbía a mi ministerio. Su dueña, una gran dama, se estaba muriendo, y deseaba un sacerdote.